Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Calaquín Calaquinero. El día de hoy pues quiero compartirles información muy importante, un aviso, un reportaje, el cual pues es de gran interés a todos los que trabajan, a todos los que acuden a lo que es Tepito, pues ya sea para surtirse, para comprar mercancía, para comprar barato, para pasear y para realizar entre otras actividades. Va a estar cerrado por un largo tiempo. Aquí vemos que el eje 1 norte ya está bloqueado, cerca de 1500 policías se encuentran pues a lo largo de esta avenida, se encuentran cerrando calles como lo son Argentina, Peña y Peña, Aztecas, así como también accesos a el barrio de Tepito, ya que se va a llevar a cabo una remodelación, se va a llevar a cabo un desalojo masivo para retirar los puestos que se han estado instalando sobre las calles, sobre las avenidas y que han estado impidiendo el acceso vial. Aquí vemos en imágenes que ya todo está cerrado, así que ténganlo en cuenta, eje 1 norte cerrado, Tepito, así como también sus calles aledañas van a estar bloqueadas. Van a estar llevándose a cabo labores para retirar los puestos. Hasta aquí este reportaje. Comenten, compartan, suscríbanse, pasen la voz. Para todos aquellos que pues visitan el centro, tengan en cuenta que esto va a estar cerrado, nada va a estar abierto, los puestos ya no van a estar. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Bye bye.